Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser un preguntas y respuestas, la décima edición de preguntas y respuestas. Y casualmente me he puesto a grabarlo hoy y me he dado cuenta de que hace un mes, justo el 28 de julio fue el último vídeo de preguntas y respuestas, así que hace un mes que no subía este tipo de contenido que tanto os gusta. ¿Y por qué sé que os gusta? Porque lo demostréis dejando un montón de comentarios, de preguntas interesantes y dejando un montón de likes. Y creáis o no, eso es importantísimo para hacerme saber a mí y a otros creadores de contenido qué tipo de contenido tenemos que subir, qué tipo de contenido os gusta. Así que por favor dejar todos un buen like, dejar vuestras preguntas porque son muy interesantes. Ojalá poder responder a todas, pero eso podríamos hacerlo en un directo quizás, aquí no. Y ya sabéis, siempre os pido que por favor dediquéis un minuto o 30 segundos a leer alguna pregunta de los demás nakamas y dejar un like. Así yo puedo saber qué preguntas queréis que aparezcan en los vídeos. Pues las preguntas que aparezcan con más likes sabré que me llamarán más la atención y os llaman más la atención a vosotros para que aparezcan en este tipo de vídeos. Así que por favor no me enrollo más, dejad todos un buen like en el vídeo, suscribiros, dejad un like en las preguntas de los demás. Y comencemos. Comenzamos con la primera pregunta de Nahuel Cruz y es: ¿crees que Yosaku y Johnny volverán a aparecer en un futuro? Ellos eran los anikis de Zoro en el comienzo de la serie. Pues mira, si no me llegas a comentar sobre estos personajes, yo la verdad, que aunque creo que sé bastante de One Piece, casi ni me acuerdo de ellos, en serio. O sea, hace muchísimo tiempo que no se habla de Yosaku y Johnny. Claro, no pertenecen a ninguna banda, no hay mucho más que saber sobre ellos, salvo por lo que apareció al principio de la serie y tal. A ver, no te voy a decir que sean importantísimos para la serie, pero sí que eran graciosos, yo que sé. Cuando salieron eran graciosos y tal, eran amigos de Zoro. Si tengo que mojarme y pensar que aparecen en un futuro, imagino que aparecerán para, yo que sé, salir celebrando que Zoro es el mejor espadachín del mundo, o salir celebrando que su amigo Zoro ha logrado algo, tiene más recompensa, algo de ese tipo. Pero vamos, no creo que vuelvan a salir muchísimo tiempo ni nada. Sería aparecer para eso, creo, vamos. Un saludo, Nahuel. Y vamos con la pregunta de Dalmi Santos, que es: ¿cómo crees que Shanks haya logrado calmar a Kaido y llegar tan rápido a Marineford? Vale, vamos a responder primero a esta y luego a la siguiente pregunta, y es que ¿cómo creo que Shanks haya logrado parar a Kaido para que no fuera Marineford? Pues bueno, Nakama, no puedo saberlo. Lo que se nos ha dicho es que en teoría lo logró parar, entonces imaginamos que fue a base de fuerza bruta, que Shanks y Kaido pelearon, cosa impresionante. Pelear con Kaido, con lo poderoso que es, ya dice mucho del poder de Shanks también. Pero Nakama, yo no quiero fiarme de nada de esto hasta que no lo vea. Es decir, no me fío demasiado de este evento. O sea, creo que pasó algo ahí. O sea, ¿por qué Shanks paró a Kaido para que no se destruyese la marina? ¿Por qué Shanks va a hablar con el Gorosei? O sea, tampoco quiero decir que Shanks sea malo, pero pensad por un momento que en realidad Shanks está con la marina, o está con el Gorosei, o es un infiltrado y está ahí con los Yonkos, o lo que sea. Vamos a pensar que Shanks es malo, que de alguna forma ya lo ha pensado alguna persona, y que paró a Kaido precisamente para que la marina acabase con Shirohige y acabase con Ace. O sea, sería una idea bastante loca, pero que uff. Entonces prefiero no comentar nada. En teoría ha sido, pues, que pelearon y ganó Shanks, o consiguió pararle, pero bueno, luego Shanks apareció en Marineford sin ningún tipo de herida, como si nada, ni ninguno de su tripulación ni su barco. Entonces un poco raro me parece. A lo mejor Shanks le vendió algún objeto, alguna cosa importante, la localización de un arma ancestral, yo que sé, algo de información importante a Kaido a cambio de no ir, no sé, algo tuvo que haber ahí. Y la otra pregunta es que si creo que Mihawk podría vencer a Kainu, teniendo en cuenta que cuando Shanks apareció, Akainu se murió de miedo. Y hay otra tercera pregunta, pero vamos con esta primero. Yo no creo que Mihawk pueda con Akainu, la verdad. No me voy a estirar mucho, pero creo que son niveles distintos. Imagino que Mihawk es muy muy fuerte, el mejor espadachín del mundo. Ha podido rivalizar con Shanks, que en teoría también es muy fuerte, obviamente, aunque no lo hayamos visto, y es un Yonko. Pero la verdad es que no me imagino a Mihawk venciendo a Akainu para nada, con la importancia que tiene Akainu en la serie. Y la última pregunta: ¿qué tan fuerte crees que haya sido Rayleigh en su juventud? ¿Podría haber vencido a Oden o estaría al nivel de personajes como Shanks y Mihawk? Un saludo, eres un crack, siga así. Pues muchas gracias por tu comentario, Dalmi Santos, un saludo para ti también. Y creo que Rayleigh, pues seguramente, no sé si veremos algo más de él, pero seguramente sería terriblemente fuerte. O sea, tenía que ser muy muy fuerte. No sé si al nivel de Oden, no quiero comentar mucho de esto porque se basa más en cosas que hemos visto en el manga y no quiero hacer spoilers. Así que vamos, Rayleigh tiene que ser tan fuerte como va a acabar siendo Zoro más o menos al final de la serie, ¿no? El Luffy, Roger, Zoro, Rayleigh. Y vamos, que imagino que Rayleigh era un auténtico monstruo, que aun siendo viejo ha podido pelear con Kizaru. Vamos con la pregunta de Prince O y es: si Zoro y Luffy hubieran emprendido el viaje ellos dos solos y Zoro fuera el navegante, ¿crees que habrían llegado a Logtail sin querer? Logtail, Raftel, pues a ver, estaría muy gracioso en la cama una historia de este tipo que sea así. De repente agarran una barca Luffy y Zoro y ala, se montan, Zoro decide navegar por aquí, vamos por aquí, y acaban en Raftel. O sea, sería muy gracioso, la verdad, y por poder creo que es posible. Vamos con la siguiente pregunta de M Animax CV y es: la primera pregunta, ¿quién crees que va a ser el último villano de One Piece? Vamos a responder esta primero, y creo que el último villano, a veces se dice que Im, a veces se dice que Kurohige, que Akainu,
Para mí, si tengo que decantarme por uno, yo personalmente diría Kurohige. Creo que lo han construido mejor para ser el último villano de One Piece y me ha parecido ahora, pero aún no sabemos nada de él como para apoyar esa idea de que sea Im en lugar de Kurohige. En cambio, a Kurohige lo hemos visto desde hace más tiempo, conocemos su motivación, ser el rey de los piratas, también cree en los sueños como Luffy, es un antagonista que en realidad se parece a Luffy. Entonces creo que para mí debería ser Kurohige el antagonista final o el villano final de One Piece. También te digo que tengo por aquí un vídeo, Nakamas, os lo dejo a todos en la tarjeta, que es como de la última pelea de One Piece, quién creo que sea el último villano y todo eso, ahí me explayo más. Ahora, hoy por hoy, pienso que será Kurohige. La segunda pregunta, ¿crees que habrá quinta marcha? Yo, personalmente, creo que sí tiene que haberla y que tiene que ser obligatoria, porque es que ya hemos visto que Luffy no está para nada al nivel de Kaido, y por mucho que aprenda un poco de haki, por mucho que entrene un poco, vale, Luffy va a entrenar 3 días, pero es que te estás enfrentando a un hombre que es Yonko, y que puede llevar entrenando como 40 años siendo monstruo. Entonces tampoco tiene gracia si la serie va a ser Luffy llega, gana a este, Luffy gana a otro más fuerte, Luffy llega y gana a otro más fuerte, Luffy llega y gana a otro más fuerte, sin que haya ningún tipo de dificultad ni nada. Vale, Kaido le ha partido la madre y ahora llega Luffy por un poco de haki y ya se carga a Kaido. Tiene que haber algún tipo de ayuda más, porque si no, yo por ejemplo voy a estar decepcionado con One Piece. En plan de, y esa ayuda podría ser la quinta marcha que me preguntas. Podría ser un power up nuevo, pero vamos, lo más fácil es que sería un power up para Luffy, pero creo que necesita Luffy algo más de poder o de tiempo para poder vencer a un Yonko y para que sea creíble. Si no, no es creíble, no tiene gracia, Nakamas. Si Luffy llega y revienta ahora a Kaido después de que Kaido lo reventara como si nada, sin ninguna dificultad, para mí perdería credibilidad One Piece. Así que por favor, dejadme en comentarios vosotros también qué pensáis, aparte de vuestra pregunta, que seguro que va a ser muy interesante. Por favor, dejadme qué pensáis de esto, o suscribiros si hago una encuesta en la comunidad. ¿Sería creíble que Luffy venciese a Kaido? Sí, no, por favor, dejadmelo en comentarios, Nakamas. Y vamos con la pregunta de Héctor Alejandro, y es, ¿cuántos Nakamas crees que habrá en la tripulación al final de la serie? Sobre esto ya he comentado varias veces, y creo que falta uno, y simplemente sería pues uno más, y creo que debe ser una mujer. Bueno, no que deba, que creo que va a ser una mujer, para ya equilibrar un poco, porque ya están solas Nami y Robin, con un pez gigante, un robot, un esqueleto gigante, el pervertido de Sanji, un hombre con la nariz de 5 metros y Chopper. Entonces creo que vendría bien una mujer para la banda, una mujer fuerte, y vamos, creo que toca que se una una mujer a la banda. Nami y Robin se me hace muy poco, creo que hace falta más presencia femenina, y es lo que creo que va a pasar. Un saludo, Héctor Alejandro, y vamos con la pregunta de Jesús Manuel Betín, y es, ¿Sanji ya no usará el Diabel Jumble ni tampoco el Skywalk porque tiene el traje del Yerma 66? A ver, yo imagino que sí los acabará utilizando, igual que Luffy tiene la cuarta marcha, ¿ya no utiliza el Gear Second? Sí, sí lo utiliza. A lo mejor Sanji llega un momento que no puede utilizar el traje en algún momento comprometido, o que la ocasión no merece que utilice el traje porque le hace muy muy poderoso comparado al enemigo que va a enfrentar, y simplemente utiliza el Diabel Jumble o el Skywalk sin necesidad del traje del Yerma. También es un poco raro que aprenda a volar, por así decirlo, con el traje del Yerma 66 cuando el Skywalk ya se lo permite, pero bueno. Y el Diabel Jumble, quién sabe, a lo mejor consigue una forma de combinar el traje con el fuego para que no se queme, para ser más poderosa la patada, propulsarse, no sé. Eso creo que puede combinar. Lo del Skywalk no entiendo mucho, de darle habilidad a Sanji del Skywalk si luego va a poder utilizarla con un traje, pero bueno. Un saludo, Jesús, y vamos con la pregunta de Sergi García, y es, si se supone que las Akuma no Mi renacen al instante en que su usuario ha fallecido, como vimos en Pan Hazard con la misma mascota de Caesar, ¿cómo pudo Kurohige robar los poderes de la Gura Gura no Mi? ¿Se supone que el poder de la misma ya no se encontraba en el cuerpo de Kurohige? Gracias y saludos. Pues bien, Nakama, espero responder a tu pregunta y responder a mucha gente con esta pregunta, pues si alguien tiene la duda. Y para mí, cuando entendí esto de que cuando muere un usuario se va el diablo a la fruta más parecida a la que era antes la fruta del diablo y todo eso, y la vuelve a infectar, por así decirlo, y convertirla en fruta del diablo, como vimos con la manzana en Pan Hazard, la del Smiley, pues yo lo primero que pensé es que creo que Kurohige sabe de esto, sabe que la fruta viaja cuando muere el usuario a alguna fruta más cercana, y que tapó a Kurohige porque no mucha gente sabe de esto, y lo que hizo, a lo mejor ni Caesar lo sabe, y lo que hizo Kurohige simplemente es cubrir el cuerpo de Kurohige con un manto negro, o bien para utilizar la Yami Yami para absorber ese poder y necesitaba oscuridad absoluta, o bien porque simplemente Kurohige llevaba ahí un cesto con 7.000 millones de frutas normales para que algunas se infectase con la Gura Gura. Me parecería pues un poco lógico, ¿no? En plan de, ¿cómo tiene Doflamingo la mera mera? Pues de igual forma, a lo mejor Doflamingo fue a la guerra, a Marineford, sabiendo que iba a morir algún usuario importante, y dijo, sí, pues me voy a llevar una fruta, y así cuando muere un usuario yo me llevo esa fruta. Y pues justo le tocó la mera mera porque murió Ace cerca de Doflamingo o algo así, nada más, no sé. Me estoy rayando mucho, pero en definitiva pienso que o Kurohige tenía mazo frutas debajo de la manta esa negra con Kurohige, o bien fue por la Yami Yami. A lo mejor Doflamingo por eso habría podido conseguir la Gura Gura, y tengo un vídeo sobre eso también. ¿Qué hubiera pasado si Doflamingo consigue la Gura Gura? Y nada, un saludo para ti, Sergi García. Vamos con la siguiente pregunta de Freedom and Justice,
creo que se dice así, Justice, bueno. ¿Te gustaría que en un mundo de One Piece hubiera cierto poder especial o aditamento que permitiera a dos seres fusionarse entre sí, similar a la fusión de Dragon Ball Z, y poder ver a Luffy fusionado con otro personaje de One Piece para obtener así habilidades únicas y poderosísimas? Saludos. A ver, para este tipo de cosas ya tenemos la Yake Yake no Mi, una Akuma no Mi bastante rara que permite utilizar al usuario como chaqueta para fusionarte. Entonces algo así ya tenemos en el mundo de One Piece. Es verdad que es muy feo, no es como la fusión de One Piece, pero ya tenemos algo parecido. Tu pregunta es que si me gustaría. Gustar no, me encantaría, pero Nakama, esto no es Dragon Ball, yo prefiero que no se mezcle, que One Piece tenga su lore, su cultura, sus curiosidades, sus poderes y tal, y no mezclarlo con Dragon Ball ni con algo parecido, porque para que todo el mundo de repente acuse a One Piece y ataque mi serie favorita de copiarse de Dragon Ball Z por algo así, pues sencillamente prefiero que no. Además hay mucha gente que puede hacer por ahí dibujos y cómo serían fusiones y tal y cual. Nos podemos conformar con eso, y aunque me gustaría de alguna forma, no lo quiero ver en mi serie, vamos. Vamos con la pregunta de LuffyMix51 y es, tiene dos. ¿Tú crees que le deberían haber dado más importancia a Shirohige? Y pues bueno, esto es una pregunta muy importante como para tirarse un buen rato contestándola. Voy a intentar ser breve, pero si queréis que hable más del tema, pues lo hablaré, decídmelo en comentarios. Y creo que tenían que haber dado más importancia a Shirohige. A ver, me hubiera gustado que se hubiese hablado más de Shirohige, porque para lo poco que ha aparecido solo en el arco de Marineford, todos lo hemos admirado, nos ha encantado el personaje, le queremos mucho. Nos ha dolido que se fuese y tal, todos la admiramos un montón, sabemos lo que hizo con Goldie Roger, tal, pero creo que también tiene algo de magia que el personaje apareciese solo en el arco este, en Marineford, y ya muriese y desapareciese. Creo que tiene algo de magia ver a un Yonko, un personaje tan tan poderoso que debía ser en ese momento, aunque no hubiésemos visto a ningún otro en acción, pero ver a un personaje tan poderoso morir en la guerra de Marineford le da importancia, aunque no supiésemos mucho de él. Y quieras o no, es un golpe de efecto, y su muerte diciendo esas palabras es muy muy importante y relevante, entonces para mí que creo que sí que merecía más importancia, y pienso que a lo mejor le deberían haber dado más importancia, pero pueden dársela a través de flashback y cosas de ese tipo. No hace falta que hubiera aparecido más tiempo en Marineford, pero aún así creo que lo de Marineford quedó bien porque todos le amamos y le respetamos. Así que un personaje sale 50 episodios y aún así le tienes ese cariño, está bien. Segunda pregunta, ¿le deberían haber puesto a Ace más en la serie? Esto es cuando ya Ace tiene 20 años, viajando o peleando. Creo que te refieres a el momento en el que Ace ya está con la banda de Barba Blanca, que si debía haber aparecido en más ocasiones. A ver, realmente una o dos veces podría haber salido más, porque realmente llega Marineford y te vas a despedir del personaje y dices, le quiero mucho, o sea, la historia está muy bien con Ace, con Luffy, su hermano, pero es que este tío ha aparecido dos veces, o sea, no puedo cogerle mucho cariño. Si le he visto una vez que se supone que apareció en Drum, que no se le ve la cara, otra en Arabasta, de repente le veo peleando con Kurohige y ya está muerto, entonces aunque todos le tengamos mucho cariño, y en ocasiones también nos reíamos de él por lo de la dona y todo eso, no sé, es como que teníamos, faltaba algo para tenerle más cariño. Se le tiene más cariño a la muerte después de haber pasado lo del arco de 3D2I que antes, precisamente porque es que había salido dos veces. O sea, yo pienso como tú, debería haber aparecido alguna vez más, al menos una o dos veces que fueran importantes, o hablando con Luffy, porque no sé, no tuvo tanta importancia. Un saludo, LuffyMix51, y vamos con la pregunta de Maximilian Maximus. ¿Consideras que los poderes de la Ope Ope no Mi, Room y Shambles, ejecutados por Law, son mucho mejores técnicas de transportación instantánea que la teletransportación de Son Goku en Dragon Ball Z? Saludos, Nakama. Si no me equivoco, la técnica de Goku es Sunkanido, creo que se llama así, la técnica de teletransportación. Y creo que la de Dragon Ball es mejor, creo que es superior a la de Law, porque la de Law es por una fruta, la de Goku, si no me equivoco, la puede aprender todo el mundo. Creo que es más rápida la de Goku, y además no hace falta hacer rooms ni nada de esos, ni cansarte tanto utilizando la Ope Ope. Así que yo diría que es mejor la de Goku. Vamos con la pregunta de Misato Ikari y es, ¿crees que personajes como el misterioso Lafitte o el mismo Shiryu de la lluvia pudieran llegar a traicionar al propio Kurohige? Saludos, Nakama. Me parece una pregunta muy muy interesante y que creo que nadie ha contemplado, en plan que, y si tanto plan que está haciendo Kurohige, que todo le sale bien, que está consiguiendo lo que quiere, consigue ser Shichibukai capturando a Ace encima, consigue la Yamiyami, la Gura Gura, se hace con una tripulación de Impel Down, le sale bien todo el plan, pero y si de repente hay alguien en su tripulación que quiere traicionarle, o sea, no sabemos los lazos que tiene Kurohige con su tripulación, al menos con la original, Jesús Burgués, Doc Q, Lafitte. Entonces, ¿quién sabe lo que, por qué esta gente le apoya y quién sabe si en un futuro podrían traicionarle? O sea, no digo que estaría guapísimo en plan de, ¡buah! Ayudan a Luffy a ganar a Kurohige, pero sí algún tipo de traición ahí en plan de, en el último momento traicionarle y molestarle estaría bien, porque es algo que no se espera a nadie. Así que sería interesante. Un saludo a Misato Ikari. Y vamos con la última pregunta de Alfred Channel y es, ¿crees que Luffy al final de la serie pueda llegar a perder un brazo o una pierna en su último combate, así como Shanks lo perdió? Saludos desde El Salvador, espero que salga mi pregunta, no me pierdo ninguno de tus vídeos. Pues muchas gracias, Nakama, muchas gracias de Alfred Channel, un saludo para ti. Y la verdad es que yo no creo que pase esto, no me imagino el final de la serie con un Luffy mutilado perdiendo un brazo o una pierna, aunque le haya pasado a Shanks y tengan relación. Yo la verdad es que no me lo imagino así, imagino que nadie quiere que pase,
Espero. Y no, yo me imagino a Luffy venciendo a todos por fin, como el rey de los piratas, con el cuerpo entero, espero. Y nada, cumpliendo su sueño, creo que así acabará One Piece, sinceramente. Creo que todo acabará bien, de color de rosas, pero que tampoco está mal. O sea, la serie no va a ser mala porque tenga que acabar bien y acabe bien. Así que lo veo genial todo, y espero que Luffy acabe de una pieza. No sé si me entendéis. Así que nada, nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Te recomiendo seguirme en mis redes sociales, en @luffynomi, tanto en Twitter como en Instagram, porque por ahí hablo bastante con vosotros por privado y contesto vuestras preguntas también. Te animo a dejar tus preguntas aquí abajo en los comentarios, a dar like a las preguntas de otros nakamas para que salgan las más interesantes en el vídeo. Por aquí a la derecha te dejo un vídeo muy interesante, te va a encantar seguro, no lo dudes, pulsa en él. Y por aquí a la izquierda te dejo el botón de suscribirse, porque es lo más fácil, le pulsas, te suscribes y ya está. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, nakamas.